4 hours. About 4 hours. Well, 4 hours. That's bad, but in the weekend. In the weekend, in my bed with my laptop. So you was comfortable. Comfortable. Okay, that's good. Yeah. Hello, guy. How are you doing today? Hello, teacher. Very good. Very good today. What's a good day? Even though it was Monday? It doesn't matter. Okay, very good. Yeah. Wasn't it like in the streets? Did you find traffic? I work from the house and I didn't get out today. Oh, so you work from home? Yeah. Okay, very good. And what about you, Marvin? The traffic is... Right? Yeah. Very hard. Yeah, terrible. Traffic today was terrible, I bet. Yes. Because there were buses again. Good evening, everybody. Hello, good evening, Ellie. How are you doing today? Fine, teacher. And you? Very good. Did you find traffic today in the city? So. Because there were buses today, right? Yes. Yes, many buses. Yeah. In the morning. Oh, horrible, the traffic. It's really crazy, right? Oh, yes. Yes, teacher. Okay, good, Ellie. How are you doing today, Reyes? I'm fine, teacher. Very good to hear. Did you find traffic to your work today? Normal. Normal, as always. Okay, so but you found buses, right? Buses? No. Encontró bastante buses, ¿no? No. Oh, really? Es que como son las 4 de la mañana y vengo salgo a las 2. Oh yeah. I mean, that's the best hour to work. Yes. And at 2 p.m., the traffic is not that bad. A las 2, no, el tráfico no es malo, no. 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 At 4 p.m., desde las 4 a las 6, y después a las 7, los que salen ahí, oh, my God. Horrible. I used to go to San Salvador on Fridays, and every Friday that it was like a payment date, even though it was like quincena o el mes, ¿verdad? And it was Friday, the traffic was... crazy. A lot. I mean, there were so many cars. Muchos, muchos carros. And I met de San Marcos, from San Marcos to Santa Tecla. It took me like, I don't know, like an hour and a half sometimes. Una hora, hora y media veces. And I mean, without traffic, es como 20 minutos, 15 minutos. Right? So it's crazy. That's what I don't like about San Salvador. Eso no me gusta de San Salvador. The traffic, a lot of traffic. And even more when it's payment. But now people are not allowed to go out. Es lo bueno que ahora la gente no puede ir afuera, ¿verdad? A celebrar y a los bares y a esas cosas. Es lo único que solo para la casa tienen que salir. Yeah, and the schools too. And yeah, that, oh my God, yes. Esa es una gran ayuda que las escuelas todavía no están yendo. Pero pasé por el centro. Ajá. La mayoría de lugares están abiertos. Sí, pero pues, la mayoría de lugares es que ya pueden abrir. En esta época ya podían abrir. Si sí, ahorita ya la cuarentena ya, ahorita solo estamos con restricciones, ¿verdad? De ahí lo único que sigue en casa son las escuelas, los maestros y los alumnos. Porque ni siquiera me quiero imaginar cómo sería para un maestro intentar controlar 40 niños y que no se junten entre ellos. No, ni me quiero imaginar. That will be so crazy. Si ya de por sí es difícil controlarlos. Sí. Con esto del virus. Que ponete la mascarilla. Que no esté tocando tu compañerito. Que no sé qué, que no sé cuánto. Que lávese las manos. Que no, que se eche ese más 20 segundos. Y ahí todo ese rato. No. That will be so crazy. Menos mal que todavía están en casa los maestros. Porque si no. Crazy. Very good, guys. So, hello, Manuel. How are you doing today? Hello, good evening. How are you today?
Fine. Fine? Fine, fine. Yes. You were from home, right? Yes. Okay. So you don't have to go out to the traffic? No, más que lo odio. Yeah, I bet. And where do you live, Manuel? En Residencial La Gloria. But that is like Santa Tecla, is like Mexicanos. Walmart Constitución. Mexicanos. Walmart Constitución, dijo. Yes. Okay, so yes. Yes, I remember once traveling to Mexicanos. Me acuerdo una vez ahí en Mexicanos. Que nos llegaron a traer, por cierto, a la entrada de la colonia a la que íbamos. Ah. No por nada, ¿verdad? Solo nos querían recibir las personas, no es que algo pasara. Okay. Good. Hello, Carlos. How are you doing today? Hello, teacher. Good you night. Seem very, very comfortable today. What? You seem very, very comfortable. Bien comfortable. Ah, yes. Comfort. Yes. You're comfortable in your hammock? Hammock. Ah, yes. Hammock. Yes. Very good. Se ve bien cómodo ahí. Qué envidia, Carlos. Okay. Una pregunta. Yes, dígame. Yo estaba viendo lo de la plataforma, pero como que hay unos puntos que no lo... Porque ya avancé una parte y veo que no sube de allí. No sé si será algún problema que tenga, porque quizás no se vio actualizado algo, no sé. Pero va, siempre mire. Me marca el 59%. Va, y ahora voy a hablar con todos, cuando ya estemos todos aquí un poco más, porque he notado ciertas irregularidades. Por ejemplo, hay quienes no me completaron la unidad 3, y pues esa nota no la he subido, ¿verdad? Pero Alessandra me dijo que sí se podía entrar, y luego no vi modificación ni nada. Diga. Fíjese de que yo estaba en la unidad 3, y una, dos, por más que le daba y le daba, no... Solo una me salió bueno. Ya les voy a mostrar ahí esos ejercicios, lo que tengamos que, porque también hay unas partes de unos ejercicios que pues no tienen que poner la oración completa, si no ponen un punto está mala. Hay varias cosas ahí que no solamente son de poner la oración o la respuesta, ¿verdad? Sino que tienen otras cosas. Ahorita estoy viendo aquí, estoy entrando a sus notas, claramente no se las puedo mostrar, ¿verdad? Por privacidad, pero voy a mencionarles lo que yo tengo acá, para que ustedes sepan qué es lo que le hace falta a cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos que no me han completado. Carlos Alvarino me dijo que no le aparecía el qué. Carlos. ¿Qué pasó? Se desconectó. Carlos dice que no le aparece algo, pero aquí me parece que Carlos ya tiene todo al 100%. Incluso la unidad 4 ya está al 100% y su examen final y en todo tiene 100. Carlos ya me parece. Carlos, ¿me escucha? Sí, estaba trayendo mis materiales de clase. Vaya, mire, Carlos, usted no tiene ningún problema. Me aparece al 100, todo. Lo único que se va a quedar comentando es las conferencias, sí, pero parece que ya trabajó hasta la unidad 4. Es que hoy en la mañana y ayer estuve completando la unidad 4, ¿va? Pero hoy en la mediodía me puse a terminar el examen final. Uh-huh. Pero al terminarlo veía que no subía nada, la puntualidad, no subían las barras. Pero a mí, todas sus unidades y su examen final, todo me parece ya al 100%. Entonces, revise mañana y si mañana no le sube, hable con los de administración, con los administrativos, para que le digan qué está pasando con su progreso. Pero en cuanto a problemas que vaya a haber con su nota, no hay, porque conmigo tiene un average, o sea, un promedio del 100%, así que ya está todo. O sea, de hecho, usted lo único que le falta es seguir en clases aquí, porque cuenta, y comentar las videoconferencias, sería lo único. Okay, excelente.
Very good. Voy a ir con los demás en lo que estamos aquí para ir acelerando el proceso. Eli está todo al 100% en la unidad. Okay, Eli solo en el en la homework 4, que es la de la semana, ¿verdad? Que la semana 4 es la que tiene al 20%, pero es lógico, ¿verdad? No la hemos empezado y estamos uh-huh. bien así. Pero todo lo demás en cuanto corresponde a unit 1, 2, 3, el midterm, tienen todo. Tiene todo, muy bien, Eli. Okay. Veamos aquí con quién más, quiénes más estamos. Marvin, vamos a ir con Marvin ahora. Claro, ustedes están escuchando lo que les estoy diciendo, pero no puedo mostrarles. Entonces, solo escúchenme porque no pueden ver esta tabla a la que yo tengo acceso. Vamos a ir con Marvin aquí. Marvin Paul, estamos todo bien, Marvin. Very good, ha trabajado Unit 1, Unit 2, Unit 3. Incluso ha trabajado la Unit 4. Lo que me sorprende mucho, por lo que yo esperaría que cada vez que estemos en clase y los ponga a trabajar, y ustedes ya lo resuelven, porque si ya saben todo lo de la unidad 4. El midterm tiene 97, yes. Ok. So it seems, parece, espérenme un momento, ¿dónde está? Sí, que todo está completo acá. Bien. Ok, so, con Marvin no tengo ningún problema. Vamos a ver, con Eli tampoco tengo problemas. Con Manuel no está ahorita ahí sentado. Carla, vamos a ver a Carla. Carla. 100. Todo bien con Carla. Voy a aligerar un poco el proceso. Con Reyes, vamos a ver a Reyes acá. Reyes, todo bien. Con Reyes, claro que no ha tocado la unidad 4, pero o sea, es lógico. Vamos a ver aquí ahora quién más. Está a Marlon. Vamos a ver a Marlon acá. Marlon, todo muy bien. Excelente. De las tres unidades. Trabajó en el midterm. Solo falta unidad 4, pero ahí estamos bien. Tenemos también a Mario. Voy a revisar a Mario Ernesto aquí. Bienvenido, por cierto. Voy a revisar cómo están sus tareas. Mario, ¿dónde está Mario? Mario. Mario Ernesto Granados. Mario, con usted tengo un problemita en la unidad 3. Me parece que está completado al 20%. ¿Ok? Entonces necesito que subamos la nota ahí y que trabajemos en los trabajos de la unidad 3, por favor, Mario. Porque tengo que cambiarle esa nota, ¿right? Y ya envié mi primer reporte de la unidad 3, ¿ok? Luego voy con Brenda. Voy a revisar aquí las notas de Brenda. Permítame, Brenda. Brenda Guadalupe, aquí está. Nada más, sí, está todo bien. Todo ha llegado a su nivel, nada más que si quisiera aumentar un poquito la nota de la semana 2 y la semana 3. Estaría perfecto, pero igual con la nota que tiene, vamos bien. Solo la semana 3 aumentaría un poquito, Brenda, si se pudiese. Ok, very good. Igual les voy a explicar unas cosas de la semana 3 que a varios dicen que los ejercicios no les apareció muy bien y por eso estaban teniendo problemas. Lo voy a explicar hoy porque vi que varios tenían problemas en ese aspecto. Nada más voy a esperar que se conecten algunos otros más porque, pues, no solo ustedes tienen problemas, right? And so, people need to do that. Entonces voy a explicar eso ahora. De ahí los demás, creo que todo está correcto. Alessandra, tengo un problemita ahí que necesito que suba esa nota. Creo que Mario era el otro. De ahí todos los demás, creo que estamos bien so far. Good, guys. So, and also, in the homeworks, estuve revisando los foros. And some people didn't quite get the idioms. Algunos no me entendieron muy claro los idioms. And you were trying to translate idioms in Spanish into English, right? And that is like not correct. You don't have to do that because idioms are in the original language, right? Los idioms están en el idioma origen. Entonces, si yo le digo acabado y regalado, no se le busca el diente, o al camarón que se duerme se lo lleva la corriente, no lo vamos a traducir literalmente al inglés, right? That won't make any sense. No tiene sentido. So, don't do that.
a algunos creo que solo ese problema teníamos con los phrasal verbs. You didn't have any problems. Everybody did a good job in the phrasal verbs, so that was not like a big issue. I suppose you just have to learn them, like all the verbs you have to learn them, but beside that there was no problem. No había ningún problema con eso. Todos lo habían comprendido bastante, nada más que hay que aprenderlo, ¿verdad? But that was it. And you didn't have like a lot to do right there. So guys, in last week, we saw topics like idioms. We were discussing the phrasal verbs. And I don't know, like what else about, yes, and the present perfect, right? So we were discussing the present perfect with the past participle. On that one, creo que habría que hacer un poco de refuerzo y de parte de ustedes, ¿verdad? Que lo estudien. ¿Cuáles serían las formas del presente perfecto y el pasado participio de las cosas? But besides that, you did a good job. También hicieron un buen trabajo ahí. So that's about last week. I'm going to go with this week. Hello, welcome, Josué. Ya vi que se conectó Josué. Welcome to the class. So, here, right. So this is this week's topic. I mean, this is unit 4. We're in the last unit. So I will encourage you not to miss a class in this last week, right? Because we're almost done. So don't be like, at the very last second, you're gonna quit, right? Ya no vamos a, ya no podemos renunciar a este momento porque ya, ya vamos bien avanzados. So let's think about that. So we have here, this is unit number 4. The name of the unit is Company Procedures and Policies. So we're gonna learn a little bit more about the procedures that we have in a company and the policies. The policies are those things like you're required to, que ustedes se supone que tienen que hacer, que tienen que seguir, right? Right, it will be like the, las políticas de la empresa. So we have the video conferencia number 16. We're just missing 4 more besides this one. 4 más después de esta and we're done. And now we're going to learn how to use should. Should is another auxiliary verb, like have, como have. Este es un verbo auxiliar también. But in this one, we don't talk about a specific tense. No hablamos de un tiempo en específico. We just talk about policies, for example, or we give advices. The people that already did the unit 4, los que ya hicieron la unidad 4, I suppose you're pretty good with this. Ya están bien pulidos en este tema, so. But you're, we're just gonna practice, right? Today's date is Monday, August, con O, ¿verdad? Monday, August 24th, 2020, or 2020. So, I'm gonna go ahead and go with the manual for today's class, con el manual, para que podamos empezar con este tema, que es, no es difícil, es bastante sencillo, no nos vamos a complicar mucho el día de hoy. Así que no, pero si no le ponen atención, claro que pues se van a perder y van a estar en la luna. ¿Cómo de qué está hablando la teacher? No entiendo. And I explain, right? Very good, guys. So we have here, this is the topic of the unit, like unit 4 is named Company Procedures and Policies. We'll be able to talk about or tell about policies in my workplace. Voy a hablar de las políticas en mi compañía o en mi lugar de trabajo. So, vamos a contestar esa pregunta, pero cuando estemos en the breakout rooms, do you know the policies at your workplace? ¿Conoce las políticas de su trabajo? What are some of them? Me quiero que me mencionen algunas de ellas, right? Some that you already know. Very good. So, let's go in here. I'm going to read the conversations for today, and you know already, right? First one, I'm going to read like I'm a robot, super robótica, la voy a leer la primera. So you can pay attention to the pronunciation. And then I'm gonna read fluent. So you can see like the fluency, how you're supposed to speak in English. Primero la, the fluency, y des, primero la pronunciación y después la, la fluency, right? Como hablar rápidamente. Bueno, una velocidad normal, right? No vamos a rapear como que, fuera, como que fuéramos Eminem, no. So let's go with the conversation. It says, hey Max. Look, I want to know
what policies you have in your company. Recuerden de nuevo que cuando tenemos one, two, podemos decirlo simplemente más fluido, wanna, okay? So I wanna know, en lugar de I want to know. Hey Max, look, I wanna know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your supervisors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. So I'm going to read that for a second time with fluency, right? So, hey Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your supervisors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. Okay, guys. So they are talking about the policies they have in the company. So for example, wear a uniform, don't be late. If you make a mistake, you have to report or notify your supervisors. And of course, I think every single workplace doesn't allow their employees to do drugs. Yo creo que ninguno les permite hacer eso, drogarse. So that will be a weird job. Sería un trabajo bien raro, a menos que sea probando drogas de farmacia. I don't know. It will be weird. I suppose in your workplace, you don't have that policy. You have that policy too, right? En su lugar de trabajo, nadie puede hacer eso. If you can do so, si ustedes pueden hacer eso, well, surprise. I'm impressed. Estoy sorprendida. Okay, so guys, so this is the conversation we're going to be practicing. If you have your manual, obviously it's in unit 4, but it's page 39. Okay, if you have it already there, okay, but if you don't, it's page 39. So I'm going to stop sharing my screen and I'm going to send you to the breakout room so you can practice this, okay? Para que puedan practicar esto. Nada más que... ¿Cuánto? Vamos a ver de cuánto me sale la breakout rooms. Okay, right there. Yes. Mario says that he needs to leave. Yeah, I saw Mario was going to do something with his kid. He said that. Dijo que con su niño había un problema, ¿verdad? So, don't worry. Pero Mario va a quedar en una de tres. Va a quedar con Carla y va a quedar con Marlon. Así que no lo tomen en cuenta ahí, ¿verdad? Hagan ustedes la conversation y cuando vuelva, si vuelve a tiempo, le dicen de qué estamos hablando, ¿ok? So, let's go to the breakout rooms, guys. Right there, they are open. You can go. Hello, Noah. Can you hear me, Noah?
¿Puede oírme? Sí. Hello, good evening. Sí, good evening. Vale, la voy a mandar a una breakout room para que pueda trabajar con un compañero en una conversación. Estamos en la página 39, ¿ok? Sí, ok. Ok, la voy a mandar aquí con... En la 4, está solo. Ok, vamos ahí. Hello, Manuel, lo están esperando en la breakout room 4. Good, he's going. I'm waiting for students to come. Estaba esperando una alumna que dijo que se iba a conectar, pero no se conectó. Employ students wear a uniform away. Always, cabal, okay. Por ahí vamos. Shouldn't be late. You do this, you receive a warning. And sure you notify your superiors in your... Hola. Hello, Alessandra. ¿En qué página están? 39. Ah, gracias. Ahorita. Mire, Alessandra, ¿no me parece su trabajo de la semana 3? Creo que no lo hice. ¿Cree que no lo hizo? Cree que no lo hice. ¿Y cree que lo puede hacer para que le actualice? Hoy me voy a desvelar haciéndolo. Vaya, porque necesito poner la actualización. Confundí. Yes. Fíjese que yo me confundí porque al día me aparecía solo como unidad o no sé qué. O sea,
en las otras unidades uno le daba clic y aparecía todo de una sola vez. Uh-huh. Y en esta tenía que seleccionar otra cosa y yo no lo hice. Entonces no me fijé en eso y como me meto, digamos que voy a lo de un solo y como no lo... Sí, porque la única que no me aparece con nota para ese es ahí. So we need to work on that, okay? Okay. Hello, Yvette. Hola, Yvette. Hi, teacher. How are you doing? Good. Teacher, ¿cuál fue? You seem tired. Estamos en 39. Vaya, voy a leerles esta conversación a ustedes porque los demás están en breakout rooms practicándola, ¿ok? So la voy a leer para ustedes dos porque son las que vienen ahorita, ¿ok? So let's go. Voy a leer ahí. Hey, Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your supervisors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have the policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. Okay, so esas son el la conversation que estamos haciendo, okay? Sus compañeros están practicando en los breakout rooms. Yo ahorita voy a... Teacher. Yes. Perdón, yo le escribí ahorita que sí que no sé qué es lo que le pasará a mi hijo ahorita, entonces lo tengo ya como que está llorando demasiado y ya eso ya me preocupó, entonces no sé si me da un... Sí, claro, claro, vaya a ver y luego si puede se conecta y me avisa. Sí, 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 sí. Okay. Gracias. Good, Mario. Okay. So, Ronald. Hello, Ronald. Hello. I'm reading this conversation. Estoy leyendo esta conversación para ustedes porque son los que se conectaron después. Los demás están practicándola, okay? So, voy a leerla una vez más y luego voy a traer a todos los demás. Hey, Max, look. I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. Espérenme un segundo. There are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you'll receive a warning. And should you notify your supervisors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. Creo que ninguna compañía le va a dejar que hagan droga, ¿verdad? No sé. Qué rara sería si fuera eso, sí. Okay, so guys, I'm gonna close up the rooms and they are gonna come back. Van a venir aquí de nuevo para que podamos hacer un role play de esta conversation. Okay, 9 more seconds and they are all coming. Un segundo, si un ratito más.
Okay, guys. So, no anduve hoy en las breakout rooms de uno en uno porque se me conectaron aquí cuatro, tres de último. So, me tuve que quedar con ellos leyendo la conversation. So, we're gonna role play the conversation in here. Vamos a hacer un role play de la conversation. Ya que no les aclaré dudas de pronunciación, voy a volver a leerla y a pronunciarla por si tienen alguna duda acá, que me escuchen. Y después voy a pedirle a alguien que la lea a dos personas. So, one is gonna be Bruno and another one is gonna be Max. Pueden cambiar los nombres si quieren. Okay, so, hey Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Y aquí si ustedes se fijan, es con A, pero inicia con U. Entonces acuérdense que ahí no es por el la vocal, sino que es por el sonido. Y en este caso el sonido suena como uniform, right? No uniform. Suena más como una Y al inicio. So, for example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. Should you notify your supervisors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. Aclarar la pronunciación de esto que es should, no es should o chul. La L es imperceptible. Básicamente la L es omitida y yo digo should, pero la D está ahí. No digan should, right? Should, con D. So employees should wear a uniform always. Shouldn't. Should. Este es shouldn't. Shouldn't. Okay? So let's go. I'm going to choose some people. Voy a elegir aquí a unas personas. Para quienes son los afortunados. Let's go with Manuel. Manuel is one and Marlon is the other one. So Manuel, you are Bruno and Marlon, you are Max. Hey Marlon, look, I wanna that police you have in your company. How are you, Manuel? Well, to my company, police should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your superiors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy I have at my work is the use of drugs. Should do drugs. We also have the policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. Very good, guys. Y gracias a Marlon que dijo superiors. Actually, is superiors. Y yo estaba diciendo supervisors porque yo me voy, como cuando ya estamos leyendo en español, que yo me voy por las primeras dos letras y vámonos, right? So that's not correct. No me imiten en eso. Leanla bien. No se vayan por las primeras letras. Aquí es superiors. Esto es superiores, right? Superiors. That's the correct pronunciation. Thank you, Marlon. So I'm going to go with two girls right now and I'm going to go with, let's see, Noah and Brenda. Okay. Hey, Max. Oh, hey, Brenda. Look, I want to know what policies you have in your... How are you, Noah? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. Receive a warning. And should you notify your superiors if you do something wrong? Yes. Another we have at my work is the use of drugs. Now,
should do drugs. We also have that policy in work too. You shouldn't do it. I think so too. Very good, guys. Very good pronunciation, everybody. Muy buena pronunciación por parte de todos, de las chicas, de los chicos y de las chicas. Very good. It was very good pronunciation. So we're going to be talking about that, right? Eso era el tema principal de esta clase. Should and shouldn't. So esos dos son los temas principales, que es para hablar de las políticas de una empresa. But you can also use it on a daily basis on... advices, giving advices to people, okay? Cuando ustedes le están dando consejos a las personas, you can also use should or shouldn't, okay? So I'm gonna share my screen so I can explain a little bit more about it, pero primero solo vamos a contestar estas preguntitas que están aquí abajo. Dice la primera, what are some policies at Max Company? Se lo voy a preguntar a alguien de acá, así que si vieron en la conversación van a decir eso. What should a worker do if he, she makes a mistake? Antes de cualquier cosa, quiero que alguien me diga si se escucha mi grabación cortada, o sea, mi voz se escucha cortada, o me pueden escuchar bien lo que estoy explicando. Sí. ¿Se escucha bien? Yes. A ver, yes. Si escuchan bien, pónganme un thumbs up ahí, o una manita así, como aplaudiendo algo, si se escucha bien. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Solo por momentos. Es que es por momentos que se escucha cortado. Ajá. Por rato se escucha cortado. Sí. Ok. Pero se entiende. Ok, se entiende. Very good. Estoy preguntando eso porque yo a ustedes sí los escucho algo cortados. Entonces creo que es mi internet de bajada el que está lento y no tanto el de subida. Ok. Good. Thank you. So, la primera question que tenemos ahí, what are some policies a Max Company? ¿Cuáles son las políticas de la compañía de Max? Algunas. And number two, what should a worker do if he or she makes a mistake? ¿Qué debe hacer si comete un error? So, I'm going to ask the first question to alguien que no participó en la anterior. Alessandra, what are some policies at Max Company? Notify supervisor, o ¿cómo se pronuncia? Superiors. Superiors. The employers should wear uniforms always. Wear. Es wear, esa palabra. Where. Yes. Wear a uniform always. Okay. ¿Y la última? Quiero ver aquí. Es lo que no deben hacer. Ajá. Nobody should do drugs. Very good. Thank you. Now we go with the second question that says, what should a worker do if he or she makes a mistake? ¿Qué deberían hacer? Ronald Oswaldo. ¿Qué deben hacer? What should a worker do if she or he makes a mistake? Cuando cometen un error, ¿qué deben hacer? Notify your superiors. Very good. Thank you very much, Ronald. So, guys, I'm going to play a video for you right now, un pequeño video para ustedes, and then we go with the explanation of should and shouldn't, okay? Para explicarles un poco más de should and shouldn't, but first we go with the video. I'm going to stop the share porque tengo que compartirles sonido y video optimizado. You see my screen, right? ¿Sí ven todos mi pantalla? Yes or yes, not? Sir. Okay, yes. Thank you very much, Brenda. So let's go with it. The reason why they're doing well is arguably because they really worked hard to make changes. And what the U.S. can learn there is that we too could potentially do that. This is At Brookings, a weekly in-depth look at issues behind the news. This week, the German labor market miracle, an
lessons for the U.S. economy. Millions of American workers have lost jobs in the Great Recession, and many are still struggling to find work. And the same holds true for other industrialized nations where unemployment remains high. But workers have fared better in Germany due to its labor market miracle, explains fellow Elizabeth Jacobs as she looks at the factors that made the difference. Tell me a little bit about German labor market policy that helped them weather both the Great Recession and do better in the recovery than we're doing here in the U.S. German employers were far more like... Okay, so they are talking about the policies in Germany to have a recover from the recession, right? Para la recesión, ¿qué políticas tienen en Alemania para poder, like, overcome this, para sobrellevar esto y poder tener trabajo de nuevo? So that's what they are talking about right now. Ya no lo voy a volver a interrumpir. That's up to you. Ahora ya son ustedes nada más. To reduce their workers' hours and then hire them back full-time when the recession was done with and when demand really returned. Whereas in the U.S. we saw employers shed their workers and they just haven't really hired them back in the same way. So that was sort of the main difference in why the employment picture is so different in the two countries. And Elizabeth, you write that there are both private and public incentives that make it easier for employers to keep people on the job rather than laying them off. On the public side, and a lot of other people have pointed this out, Germany has this part of their unemployment insurance system called short-time compensation. And it is what it sounds like, just to kind of parse it. The idea is compensating workers when their hours are reduced. And so firms can basically continue to pay their workers their normal salaries. That's actually a little bit of a reduced salary. And the unemployment system, in turn, will then compensate those firms. And so it incentivizes the firms to hold on to their workers. The system helps pay for their social insurance benefits, so things like health care and their retirement benefits. Those don't end up costing the firm in the way they might if they didn't get help from the government. And then there's also Germany's flexible working tool time kit. What is it? How does it work? Over the course of the last couple of decades, German employers working together with organized labor, which is a very big deal in Germany, and with the state have come up with this system of what I and some others have called this flexible working time toolkit, which is really an idea of incentivizing flexibility around hours in exchange for holding on to workers. And we don't do that in the same way in the US for a variety of reasons. We tend to shed workers as opposed to holding on to them. And that's really made the difference between the two countries, is the way that both public and private incentives in Germany have helped employers hold on to their workers as opposed to let them go. Elizabeth, tell me about working time accounts, which is one of the things in this toolkit we're talking about. They're essentially like time banks. That's the way I like to think about it, that this is something that Germany's largely unionized workforce agreed to as a concession for some job security. And the idea is, we'll work overtime hours without demanding overtime pay, so long as you bank those hours. And you only work out overtime when time is good and demand is high, and so you're banking hours. And then in turn, if you need to cut hours back, rather than cutting my regular pay, I'll get that pay back later when times are bad. Now, it's not obvious why that would keep employers from letting workers go. The reason is sort of in the details of the contract. Employers have to pay those workers everything that's left in those accounts plus a severance if they were to fire those workers during downtimes. And so it really incentivizes things for the employer to hold on to those workers rather than let them go because it's cheaper. And again, in comparing the U.S. to Germany when it comes to the labor market, Germany tends to take a longer view of what's going on in its labor market and how things could impact it down the road. We don't do that. Their employers are much more coordinated, their unions are much more coordinated in terms of really developing this high skills workforce. And so employers have a real incentive to hold on to those employees because they've put real time and money and energy into making sure that those employees can deliver exactly what they need. We don't do that in the U.S. I mean, we really don't. We have a handful of, you know, model employers who do that. But for the most part, workforce development is the purview of the states, the counties, community colleges. It's kind of all over the place. So there's no real incentive to hold on to your workers because you can always hopefully find another one. Now, I argue that that's actually it's short-term thinking, and in the long run, we're paying for it. Because firms have to pay for recruitment and retraining and all kinds of kind of hidden costs of using layoffs instead of reductions. But that long view in Germany is arguably what's helping their labor market perform better, and I think it's also part of the key to their success. And all of this, Elizabeth, is pretty much an about-face
for a country that was once known as the sick man of Europe. It was actually The Economist magazine who first called Germany the sick man of Europe, and that was because they had this economy that was going nowhere. They had high and growing unemployment, and it was really kind of a mess. Part of that was just 1980s economic change and Germany really struggling to figure out how to make sense of that. And then they kind of had this double whammy when German unification happened, and they inherited essentially this whole other economy that had been in East Germany was now part of West Germany, and they had to put the two together. And that really sent the labor market into something of a tailspin. And over the course of the last couple of decades, the unions and employers and the German state have really kind of worked together to try and adapt, to figure out a way to pick their economy up and make it work. Stay up to date with the latest research, learn about Brookings events, and search. So, I don't know you guys, but I felt that she was rapping. Parecía que estaba rapeando. So, if you didn't quite get all the meaning, so I'm going to explain to you in my words, like explaining, how to, can I say it, slower, slowly, for you to understand what they were talking about. Voy a explicar un poco yo de lo que ellos estaban hablando. In English, always, because maybe you got some ideas, pero si hay alguien que entendió todo, like fully understand of the video, póngame ahí un thumbs up y dígame, yo, teacher, lo entendí todo, ya no tengo nada que hacer en esta clase. But if you didn't, si no lo entendieron, I'm going to explain it to you in my own words, and slowly, so you can understand what I'm saying. Because I can speak fast to you, but eso no es el punto, ¿verdad? El punto no es probarles eso. El punto es que entiendan. So they were talking about the differences in the policies in Germany and United States. So they were saying that Germany was like in a recession like a couple years ago, but they recovered pretty fast because of their policies, which are different from the United States ones. Because the policies in Germany are about keeping employees in their workplaces, right? So when in the United States, if the company is not doing good, what they do is to cut the employees and send them home. And then they don't hire new people because in the United States, they have many people looking for a job, so they can always get more people to work in their companies. So they can fire you, right? And then they will hire another person. While in Germany, they hold on, esto significa como se aferran o mantienen, they hold on to the employees. So for example, if the company goes to a recession, what they do is to cut the hours, to send the workers to the house. You are not working in my company anymore. They don't do that. What they do is to cut the hours, right? And once they cut the hours, while they recover, once they are recovered, they hire the people full time. Lo vuelven a contratar full time. First, they just cut the hours. But in Germany, you can also work extra hours and not get paid for those extra hours, right? And you don't get paid like overtime. But once you are in a recession, you can tell your company, well, I have my extra hours and I want them right now that I'm not working the whole time. That's what they said. And they say that actually it's better to hold on to your employees because they are trained. Ya están capacitados, they are trained. But when you're hiring new people, you have to train them all over, and that costs money for the United States. So Germany doesn't do that. Then we had another one that it was a compensation, short-time compensation, that's what they mentioned, that the government helps the workers that don't have like the full-time job and they are just working hours. So the government helps those employees. That's what I understood from the video. I hope it was like a little bit better for you to understand me while I was speaking a little bit slowly, que la muchacha en el video, verdad, que she was like rapping the whole time. So if you understood
what I was saying, now you have a better idea about the video and what it was about, right? So I'm gonna ask some of you that can share with me your thoughts about the video, what you understood about the video. So I'm gonna do it first, like up to you. So it's your decision if you want to say something. But if nobody says anything, I'm gonna choose the people, okay? So si alguien quiere ser Katniss Everdeen y sacrificarse por el equipo, hágalo. Si no, voy a elegir los dedos mausocráticamente. Huh, nadie se va a elegir por él, nadie se va a sacrificar. Nadie es tributo. No vieron esa película, ¿verdad? Bueno, tal vez sí. Los Juegos del Hambre, no. Ok, so, ni para decirme si quieren activar el micrófono. Guys, who wants to comment? ¿Alguien un comentario sobre el video? Si no, los voy a elegir. Ya los tengo en la mira, ¿quiénes voy a elegir? Boris se salva porque vino de último, pero Boris me dio yo de lo que yo estaba hablando. Ok. Huh, nobody. Se lo voy a simplificar en palabras más cortas y más despacio. A ver, porque you have to practice your listening skills. Tienen que practicar sus habilidades de listening. So they were talking about the recession. La recesión. You can understand that. Eso se entiende. Recesión económica. So what the United States do is to fire, despide, to fire the people, right? And then they hire new people, contratan nueva gente. But in Germany, what they do is to cut the hours of the same employees, de los mismos empleados, and then once they are recovered, cuando se recuperan de alguna recesión, they hire them full time. And the government helps those employees who don't have like a full-time job. El gobierno los ayuda. In the United States, they don't. So you are just out of work because there are so many people who want to work in the United States. So simplemente lo hice así de chiquito el video. So who's gonna tell me what they think now? Que calladitos vienen hoy. Ok, sí los veo que se están riendo conmigo, pero no van a encender el micrófono ni para eso. Ok, I'm gonna choose you guys. So maybe you understood what I was talking about. Tal vez entendieron un poco de lo que estaba hablando, but you don't want to speak. No quieren hablar. So you don't want to say because, teacher, ¿cómo lo digo en español? And you know that I'm gonna say no, porque estamos aprendiendo English. I already know that you can speak Spanish. Okay, so I'm gonna choose you. I'm gonna go first with, voy a pensar en un número, espérenme. No estoy viendo a nadie. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manuel Edgardo. Ajá, yo no fui. Yo no fui. ¿Qué entendió? Dígame lo poco que haya entendido. What did you understand? En Spanish. La pregunta del millón. Sería rica si me pagaran por esa pregunta. era el tipo de... El tipo de uniforme que utilizaban los alemanes para cualquier eventualidad o trabajo que tuviera que tener precauciones. Algo así le entendí yo. Tal vez en una parte dijeron algo de eso. Ok, thank you, Manuel. Gracias por eso. Vale, voy a hacer una cosa. I'm gonna let you speak, guys. Lo voy a dejar hablar en español. Pero quiero ver si entendieron entonces. Ahora ya no les estoy pidiendo que hablen en inglés. Solo les estoy pidiendo ver si entendieron el video. So I'm gonna let you speak Spanish, like Manuel did. Así como Manuel, no me vayan a decir, no, teacher, ¿y por qué yo hablo en inglés? Y Manuel lo dijo en español. Right? So, en español, nadie le estoy pidiendo que hable en inglés. Ajá.
Estoy equivocada. Sí, sí. Ah, vaya, vaya. Varios activaron el micrófono. Primero voy a ir con Brenda, después voy a ir con Noah, después voy a ir con Alessandra y creo que Ronald también. Ah, ok, very good. Ok, vamos, Brenda. Entendí que muchos de los empleos en Alemania, trabajan en Alemania, cuidan en trabajo especializado y tienen unas políticas diferentes a Estados Unidos porque hay mucha más gente que oferta, es más oferta laboral, no, más demanda laboral y menos oferta, mientras que en Alemania están casi iguales, por eso en lugar de despedir reducen horas. Cuando ya están recuperando, vuelven a contratarlos en tiempo completo. Eso entendí. Yes, very good, Brenda. Okay, guys, so you're gonna, me van a opinar los que estaban ahí y solo voy a rapidito pasarles asistencia porque ya es la hora. En lo que yo estoy pasando asistencia, piensen en qué me van a decir, right? Lo que Brenda dijo está bastante acertado con lo que era el tema. Entonces, hire and fire son dos palabras que tienen que ser parte de su vocabulario. Hire means contratar, fire means despedir. Okay, so I'm going to go first with, let's see. It's labor market miracle, explains fellow Elizabeth speakers. Vaya, lo voy a poner en mute para que puedan ver el video para mientras yo estoy pasando asistencia, porque ya sé que están viendo el video. Okay, so Josué Fernando Mármol Fuentes. Presente. Okay. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present, teacher. Rafael Antonio Guerrero, no está. Okay. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla, no está. Brenda Guadalupe Hidalgo. Arévalo. Present, teacher. Good. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present, teacher. Blanca Elizabeth Roque Mendoza, no está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega, no volvió Mario. No, ¿verdad? Es el que tiene enfermito su baby, creo, algo le pasó. Ok, Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonor Hernández Torres. Present, teacher. Present. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. No le escuché, Alessandra. ¿Puede decir otra vez, por favor? Present. Very good. Yvette Carolina Valiente Flores. Present. Okay, very good, guys. So, now I'm gonna ask the other ones what they understood. So, ya dije que era Noah, Alessandra y Ronald. So, vamos con Alessandra primero. Decía que las políticas eran muy diferentes a Estados Unidos debido a lo que mencionaba Brenda. Había, en Estados Unidos también hay más demanda y en el otro país no. Y lo que hacen es para proteger, como proteger o mantener a su gente, disminuir la cantidad de horas laborales para posteriormente, si es posible, tenerlas tiempo completo nuevamente. Ok. Y que quizás solo eso. Y que quizás solo eso. Ok. Good. Noah. Yo entendí que, bueno, estaban hablando acerca de las políticas que tenían o que adoptaban las empresas cuando había una recesión económica. En Estados Unidos, obviamente, simplemente despiden a las personas. Despiden a las personas porque quizás no tienen la capacidad para pagar esos salarios. Y en Alemania, lo que las horas de trabajo para que sin empleo y
y yo no sé, pero mencionaba mucho la palabra worker, que son los, son los employees, yes. Ajá. Y se me fue. Yo creí haber captado algo como tenía que compartir algo así, pero no sé si entendí del video. ¿Que tenían que qué? Esas horas empleados. Era que trabajaban horas extra. Ajá. Vaya, ya les voy a explicar eso yo también, porque yo les voy a dar mi punto de vista del video. Ya se lo tiene en inglés, pero bueno, vamos a volver. Ronald Oswaldo Quesada. Hola. Hola. Yes, what you understood about the video? ¿Qué entendió? Rápido hablaban. Yes, they were talking pretty fast. Pero a mí cuando hablé no me entendió. Un poco. Ok. Sí, yo entendí que la recesión, bueno, en Alemania más que todo, hablan de incentivar al trabajador de diferentes maneras para evitar la caída de la economía, como pagarles por el día, aunque no trabajen el día, y aunque sus horas hayan estado libres de trabajo, eso es lo que comprendo. Y al final oí también que hablaron sobre los trabajadores como que tienen, o la unión de los trabajadores, hay una organización de unión de trabajadores que tienen que velar porque eso también se cumple. En los Estados Unidos es diferente. Yes, very good, Ronald. So actually, yes, you're right. Todos están en lo correcto, but also they were talking about this short time compensation. Era la compensación de poco tiempo que el gobierno protege al trabajador, right? Which is different from the United States. Then they were talking que ustedes pueden trabajar time, like extra hours. Pueden trabajar horas extra en su trabajo. Y cuando llegue una recesión y a ustedes lo vuelvan a poner solo por horas, ustedes van, que era lo que no mencionaba que medio había entendido, que ustedes van y dicen, miren, look, I work extra hours, trabajé esas horas extras, no se las van a pagar el doble, pero se las van a compensar cuando le quiten horas de trabajo. ¿Me comprende? Entonces, como por ejemplo, usted está trabajando 8 horas al día, pero todos los días se quedan 9 o 10, porque si en algún momento le quitan horas y ya no está a tiempo completo, usted tiene esas horas extra que son como un colchoncito para usted, y se las van a empezar a pagar cuando ya no tenga el tiempo completo. So, eso es un poco de lo que ellos hablaban, right? Which is interesting. Y decían también que ellos invierten en su gente, en su fuerza laboral. So, for example, cuando ellos contratan a una persona, ustedes saben, ¿verdad? You know que cuando ustedes contratan a una persona, you have to train them. Tienen que entrenarlos, right? So, van por ese proceso de entrenamiento, de entender y todo. En cambio, en Estados Unidos no les importa porque hay tanta gente que, vení vos, entonces so you're gonna work. But in Germany, ellos son como, bueno, ya estás capacitado, te voy a quitar horas, pero siempre te voy a contratar a vos porque ya estás capacitado y confío en mi empresa contigo, right? So that's what they were talking about. Eso era de lo que hablaban un poco. And they were talking about so many other things, pero, ¿verdad que también mencionaron del trabajo en equipo? Yes, they were talking about that. A little bit, si estuvieron hablando un poco del trabajo en equipo, Alessandra. Trabajar en equipo, más o menos, sí. Yeah, and they were talking about like, igual ustedes van a trabajar en equipo con personas que conozcan también, ¿verdad? ¿No? Porque con los nuevos, igual se van metiendo ahí a la empresa y tanto para la empresa no es un beneficio como para los otros trabajadores. Porque tienen que estarle explicando, mira, ¿y cómo hago esto? Ya te dije, ¿no? Pero mira, ¿y cómo qué le aprieto aquí? So you're gonna be asking that again and again and again. Okay, so with the topic today. Me tomó un poquito más de lo que pensaba el video. No sé por qué me tomó más de lo que pensaba. Sí. Estaba super easy, no era como que estaba rapeando Eminem, pero yo creo que esa mujer andaba cerca, right? She was talking pretty fast, bien rápido. I understand. Okay, so incluso para mí yo estaba como, ¿le entenderán a esto? Que se escucha como ver una película o una serie normal, ¿verdad? Okay, good. So guys, we're talking about should. This is to talk about policies and also to give advices. También para dar consejos, that's what it
it is about, okay? So we have should. Alguien que me ayude a leer aquí el significado de should. Voy a preguntarle a Ivette, por favor. ¿Podría ayudarme? Okay. We use should most commonly to talk about what is the ideal. Veo borroso, teacher. ¿Se ve borrosa mi pantalla ahorita? Sí. Pero, bueno, voy a intentar seguir leyendo. Esperen. ¿Para todos se ve borrosa mi pantalla en este momento? Sí, se ve borrosa. Ahorita no. Ahorita no la veo. Ahorita no. Porque ahorita dejé de compartir. Bueno, esperen, voy a compartir y me dicen. ¿Se ve borroso? Excelente. ¿Estamos bien? Va, ok. Yes. Yo le veo borroso. Ah, bueno, usted. Bueno, pero entonces. Creo que es mi Intel. Ok, bien, Ivette, no se preocupe. Voy a ir con Marvin. Marvin lo veo ahí que me quiere ayudar. Se ve borrosa la pantalla, Tisha. Ay, ¿quiénes no la ven borrosa, pues? No, ya no, ahora ya no me van a decir. Mi teacher. You can read. Yeah, okay, Ellie, thank you very much, Ellie. Yes, you can read. Should. We use should mostly to talk about what is the ideal or best thing to do in situation. There should be. Gracias, Ellie. Ahora vamos con ejemplos. Gracias, Ellie, por ayudarme a leer. Okay. Thank you very much. Dice, utilizamos should para hablar de ideas o qué es lo ideal para hacer en una situación. So it will be like a policy, una policy como deberías hacer esto, no deberías hacer aquello. And also like an advice, right? Como un consejo que se le da a una persona. Then we have the examples right here. Se los voy a leer yo los examples para que ustedes se vayan acostumbrando a la pronunciación de should. So there should be more public hospitals. There should be more public hospitals. I should go home. She should work harder. We should complete the homeworks. Okay? So, todos estos son consejos que le están dando para alguien más o para ustedes. Como, I should go home. Creo que me debería ir para la casa ya, ¿verdad? Ya son las 2 de la mañana y le dieron hora, no permiso, ¿verdad? Porque ustedes ya son adultos, pero tal vez el dueño de la casa o el responsable de ustedes les dijo, mira, yo a las 12 te espero. Y ya son las 3 y están en el cumpleaños de alguien que no conocen. And you have to go home back, right? You have to go back home. And so you say, I should go home. Tengo que irme para la casa. So this is the structure for should in affirmative way. Esta es la estructura affirmative, right? Afirmativa. So we have subject, should, verb, and complement. So you have to follow this in order to for your sentence to be correct. Si su oración sigue esto, está correcta. Sujeto, should, verbo, y complemento. Interesante, con esto el verbo no cambia. Aunque sea tercera persona, sigue siendo igual porque should le ayuda. Okay? So, por ejemplo, vamos a decir she should... she should be on time, vamos a decir. Y si se fijan, el verbo va en su forma base. Okay? Su forma base es be. Si es cierto que a she le corresponde is, porque es she is, ¿verdad? Pero no lo voy a poner así porque estoy hablando de su forma base que es el be. So, she should be on time. Ella debería estar a tiempo. Luego vamos con otra que sería he. He should take. Miren, no le agrego S aquí porque va la tercera persona, pero no aplica porque llevamos el should. So, he should take driving lessons. Él debería tomar lecciones de manejar. Okay. He should take driving lessons. She should be on time. Then we go with another one. Vamos con otra. I should. Miren, seguimos de nuevo. Sujeto. Should va siguiente. Luego mi verbo en su forma base y un complemento. I should work more.
Yo debería trabajar más. I should work more. ¿Lo ven ahí? Sujeto. Should. Work es mi verbo en su forma base. Y un pequeño complemento en este caso. Pequeño. More. Aquí son complementos más complejos. Okay. Vamos a hacer solo un ejemplo más. Y este dice, we should make coffee. Deberíamos hacer café porque tenemos sueño. Right? Ya lo vi que tienen sueño. So por eso vamos a agregar ese consejo ahí. We should make coffee. Okay? So esos son examples in affirmative. Son afirmativos. Right? So let's go in here with the next part. Ya tenemos claro el afirmativo. Vamos con el negative. Okay? So with negative es fácil porque simplemente vamos a agregar not. We simply add not. So for example, el ejemplo que teníamos acá es she should be on time. Entonces vamos a decirle que ella no tiene que llegar a tiempo porque es una fiesta sorpresa para ella. She should not, lo puedo escribir así. Si yo quisiera, puedo escribirlo de esta manera. Pero la forma más usada y la forma que yo les aconsejaría es que ustedes agreguen shouldn't y de una vez digan shouldn't. En lugar de estar diciendo she should not, parece que están hablando en mandarín. She should not, right? So don't do that. Hagamos mejor un shouldn't. Simple. She shouldn't be on time. Entonces el ejemplo que teníamos anteriormente lo hicimos negativo simplemente añadiendo and apostrophe and t. Simplemente. I shouldn't worry so much. No me debería preocupar mucho. I shouldn't worry so much. They should wear a face mask. Okay. Estamos hablando de cosas del coronavirus. So, ellos deberían utilizar mascarilla. At all times, le voy a poner aquí, todo el tiempo. Menos en casa. They should wear a face mask at all times. So, la negativa, I mean, permítanme que estamos hablando de negativa. ¿Y yo por qué le voy a poner que ellos no deberían? They shouldn't be without. Bueno, ya la arreglé. No deberían estar sin mascarilla. Ok. Mi dislexia. Ok. So, shouldn't para negación. Fácil, ¿verdad? So now we go with questions. Ahora vamos a ir con las preguntas. Casi es la misma para este porque solamente agrego not después del should o lo convierto en un shouldn't. Ahora, cuando estamos hablando de questions, es lo mismo que en todas las otras cosas. El auxiliar me ayuda a preguntar. Por lo tanto, ¿cómo creen que quedaría nuestra negativa? ¿Qué iría primero question? En una question, ¿qué es lo que iría primero? Should you? Should. Yes, very good, guys. Thank you very much. Should. So we have should first because we're asking. Estamos haciendo una pregunta. We're making a question. So should goes first and then we have the subject. We need the subject after should. For example, should you, okay, es el sujeto. Should you work late today? ¿Deberías trabajar hasta tarde hoy? Should you work late today? Yes. Esa es para hacer la pregunta, okay. Cambia. La posición cambia del should con el sujeto, no de las otras palabras. Esas siguen en su orden normal. Ahora, para dar respuestas, voy de nuevo de la misma manera. Un yes, I, porque me están preguntando a mí, ¿verdad? Yes, I should, de nuevo. El auxiliar me ayuda a hacer la respuesta, me ayuda a dar una respuesta. Yes, I should. Y obviamente la negativa va con el auxiliar a negativo. So, no, I shouldn't. Okay. Okay, so it says in here, ¿qué hice mal? Ah, la N y la T. Yes. Okay, no sé qué hice ahora. Okay, right there we have it. Okay, very good. So it says, yes, I should. No, I shouldn't. Yes, I should. No, I shouldn't.
Should you work late today? Yes, I should. Debo quedarme trabajando, ¿ok? Yo debería. No, I shouldn't. No, yo no debería, pero quiero quedarme trabajando. No sé quién diría eso, but in case you say it, that's the way of saying it. Okay? Then we have another question. Vamos a ir con otra pregunta. Vamos a poner aquí, should I be worried? ¿Debería yo estar preocupada? Should I be worried? Yes, you should. Okay. Y la negación, obviamente, una respuesta negativa. No, you shouldn't. Okay. Good. So, guys, so far, do you have questions about shouldn't, shouldn't? ¿Tienen preguntas sobre shouldn't, shouldn't? Nope. Or yes? No me queda claro, teacher. ¿Pueden preguntar? ¿Tomo el silencio como un entiendo todo o como un no quiero preguntar? ¿Cómo lo tomo? It's clear. It's clear. Thank you, Marlon, for saying it. Very good. Very good, guys. Thank you for saying it. Okay, so we go. Vamos a ir con el libro para completar una parte del libro para no quedarnos sin eso. Y después les voy a explicar o vamos a completar unas cosas ahí con should. Está fácil aquí en el manual. Okay. Estamos en la 40 now, right? So we are in page 40 y les explica lo mismo que yo les había explicado. Subject, should, verb, and complement. Tenemos affirmative statements, negative statements. You can use either shouldn't or should not. But I would use shouldn't. Para mí sería mejor shouldn't. So in here, we're gonna do this right now. It says, use should to write sentences about the policies in your workplace using the words in the parentheses, okay? So ustedes van a elegir estas oraciones, pero sobre su trabajo. So la primera, my schedule, significa como mi horario de trabajo, my schedule. So for example, I should respect my schedule. Yo debería respetar mi horario. Or I should be on time in my schedule. Okay, that will be an example. My dress code, okay. O pueden hablar de su schedule sin decir schedule. Pueden decir simplemente la hora, como I should be present in my classes at 8 a.m. So, este es el primero, miren, my schedule. Esto sí, cómo se pronuncia, pero así se escribe. My schedule. Okay, so pueden decir, en lugar de decir my schedule, I should be on my work at 7 a.m. Debería estar en mi trabajo a las 7. Dress code. Talking about dress code, hablando del código de vestimenta, pueden decir I should wear a uniform or I should be formal to my work. Debería ir formal a mi trabajo. Luego, attend trainings. ¿Cuáles son los entrenamientos y qué se debería hacer? So, I should be on a training every month. Debería tomar un entrenamiento cada mes. O, I should be on a training every week. I should take lessons. Or, I should work on new techniques. Debería trabajar en nuevas técnicas que sean de entrenamiento. Luego, I go with sleep in your work hours. Y aquí supongo que nadie puede dormir en su hora de trabajo, a menos que sean súper progresistas y los dejen tener un break de 20 minutos para dormir y volver al trabajo. So, si ustedes tienen esa oportunidad, pongan ahí, I should sleep 20 minutes in my work hours. Y si no, I shouldn't sleep in my work hours. Y si ustedes tampoco tienen que atender a ningún training, digan simplemente, I shouldn't go to trainings. No debería ir a entrenamientos. Okay, so let's do this. Vamos a hacer esto. Les voy a dar ahí unos minutos para que lo hagan ustedes de sus trabajos. Y una vez terminen de hacerlo, me lo escriben en el chat. Okay. O si quieren ir haciéndolos en el chat de una vez, pues háganlo en el chat de una vez y me lo envían todos juntos. No vayan enviando oración por oración. Thank you.
Okay, one more minute. Okay, guys, so I saw some of you are already sending your answers. Algunos ya están enviando sus respuestas. Bueno, con algunos me refiero a Brenda porque solo el de ahí he recibido. Una, ¿verdad? Me puso. Faltan las otras tres. Very good, Marvin. Thank you for your answer. Thank you, Marlon. Very good, Brenda. Ronald Stanley mandó una de las suyas. Very good. Ellie, good job. Yvette, also, thank you. Noah, very good. Ronald Oswaldo. Alessandra, they should attend, no go, they should attend.
Thank you, Boris. Okay, so ya la mayoría me lo está enviando. Very good, guys. Solo faltan unos cuantos. Okay, estoy esperando unos cuantos nada más. Carla, very good, thank you, Carla. Ronald Stanley está completando los suyos, very good. Okay, guys, en lo que van completando ahí, voy revisando el chat para mientras. Voy a continuar aquí abajo. Ajá. Esto no se puede hacer porque no es presencial. Así que solo en las breakout rooms, please, vamos a hablar de las policies that we have in our workplaces. Try to speak in English. I really want to say congratulations to those people who I always go to the breakout rooms. And when I go to their breakout room, cuando voy a su breakout room específico, they are always speaking in English. So thank you for that, because we're learning English. And then you're going to be talking about the policies, but also you have to be completing this worksheet. Esta guía de trabajo vamos a completarla en los breakout rooms al mismo tiempo que hablamos de las políticas en nuestra empresa. Ok, so let me share this. Nadie envíe nada al chat ahorita para que todos puedan ver esto. Después terminan de enviar las cosas. Ok, díganme si pueden verlo. Yes, you see the link? Yes, teacher. Very good, Marlon. Thank you very much. ¿Los demás también? Yes. Good, good, yes. Good. Very good. Thank you guys for telling me. Gracias por decirme. Ahora sí, los demás pueden estar enviando ahí sus respuestas, ¿verdad? Ahora, now I'm going to send you to the breakout rooms. You're going to be talking about the policies in your workplace and you're going to be completing this worksheet, ¿ok? Vamos a completar esta worksheet y vamos a discutir las políticas que hay en nuestro trabajo. Pero primero vamos a hablar de las políticas en nuestro trabajo. In English, if you must. Okay, so using should and shouldn't. Deberían utilizar should and shouldn't para hablar de las políticas de su trabajo. Yo voy a ir breakout room to breakout room. Okay, voy a ir saltando entre los breakout rooms para asegurarme que primero estén hablando de eso. And then you can start the worksheet. Okay, so let's go in here. Vamos a ver, tengo unos breakout rooms. Lo voy a tener que recrear porque ya hay otra gente aquí, ¿verdad? Yes, right there. Quiero ver si estoy contenta con los breakout rooms como han quedado. Aquí no me gusta. Okay, aquí cambia uno. Ahí estamos bien. Y que ya sea lo que me pueda encontrar ahí platicando de otras cosas de la vida. Y pues no, ¿verdad? No me gustaría ese resultado. So, right there we are. Creo que estamos bien con esto. No, no me gusta esto. Ay, siento que este grupo se va a quedar raro, pero bueno. Yes, aquí. Right there. So, let's go. Ma, ni modo. Así se van.
What do you the internet drop? ¿No está en un breakout room usted? No. Oh, yeah, I saw. Ahorita voy viendo que no está en un grupo. Ok. Lo voy a asignar a un grupo entonces, Marvin, espérame. Espérame, vamos a ver qué grupo me gusta más para usted. Ya, vamos a mandarlo aquí. Ok, ahí está Martín, para que se pueda unir, por favor. Ok, thanks. No, primero iban a hablar de las políticas en el trabajo. Ah, chico. Iban a hablar de las políticas en su trabajo. Como yo no debería hacer esto, yo debería hacer esto. ¿Qué? Luego... Que hablen de las políticas de su trabajo. Por ejemplo, I should be in my work at. ¿Qué hora debería estar en su trabajo y eso? I should be at 6. 7:40. Employee 5 AM. ¿Quién tiene que estar a 6? Shouldn't. I don't. Yo no. Está. Ok, dejen de estar haciendo eso, escúchenme aquí, quiero escucharlo. Unos dijeron que a las 6, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Deberían utilizar uniforme para su trabajo? Yes, the uniform apropiado. Ok, they, properly. Three colors. Three colors in your uniform. Okay, very good. ¿Los demás? No, I shouldn't. ¿Qué? ¿Cómo es? I shouldn't go uniform. I shouldn't wear. In my work. ¿No tiene que vestir uniforme en su trabajo, Ronald? What's sí, your tenemos. Job? Sí tenemos, pero no lo usamos. Oh. ¿Cuál es su trabajo? No, en Digicel, no, pero no lo usamos porque es muy peligroso andar así. Yes, okay, uh-huh. Thank you. And you, Reyes, you should wear a uniform or not? Yes, I wear a uniform. You wear a uniform? Okay. Yes. So you say I should wear an uniform, a uniform. A uniform. Okay. Yo escuché que decía la pronuncia como a. No. ¿Se puede pronunciar como A o como A? Both. Aquí sí. Sí. Pues sí, eso le quería preguntar. Ok, guys. Ahora sí ya pueden trabajar en la worksheet. Ah, pues está bueno. Joy. Joy. Painkiller. What is the meaning painkiller? Killer, yo creo que si es son pastillas dolor, para el dolor. Pastillas para el dolor. I should take a bake. Should take. Thank you. Yes. ¿Ya hablaron de las políticas de su trabajo? No, todavía no. Vale, cuando terminen eso, entonces hablan de las políticas de su trabajo, ¿ok? Ok. And
What else? I should to be respectful with the micro workers. Yeah. Mm-hmm. Yes. 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 I shouldn't. Ay, como era, teacher, maldecir. Swear. Swear. I shouldn't swear. Bueno, ese teacher ya le dijimos todas. No, 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 ya estuvo. Empiecen con la worksheet. Son los únicos que estaban siguiendo las cosas al pie de la letra. Ok. Pueden empezar con la worksheet. We will. Okay. To the worksheet. ¿Qué? Okay. Wearing. Casco. Everybody. Cool. Casco. Shawl. Hi. Wearing. Ski. Ajá. Ski. Okay. Este. I use should in contraction and should not, but I don't know how it's correct to the platform. Ok, espérenme un segundo, voy a ver cómo me lo da aquí en la... Ya le digo. Lo toma como... Shouldn't. Shouldn't, ok, thank you. Contractado. Contractado, sí, lo toma como shouldn't. ¿Ya hablaron de las policies en sus trabajos? No, teacher. So... Ok, cuando terminen eso, entonces hablan de las policies. Please. Okay. Ok, very good. You have questions so far? ¿Tienen más preguntas? No. This... no. Ok, you're okay. Very good. Okay. Police. With it new. in the... school and the school work and the boss, the boss. Mm-hmm. Okay, guys, needed... ya pueden empezar a trabajar en la worksheet. No se preocupen ahí. Eran de los pocos que todavía estaban hablando de las policies. Very good. Los voy a felicitar a todos los que estaban hablando porque no todos estaban en eso. Okay. So let's start with the worksheet. Okay, guys. Utilicen, okay, cuando sean negaciones, utilicen shouldn't. No utilicen should. Yes. Okay. ¿Ya hablaron de las policies en sus trabajos? Yes. So. Cuando hablen so de negaciones, utilicen shouldn't. ¿Cómo? Dice Josué que es rebelde porque toma agua en su lugar de trabajo y para eso tendría que ir a la cafetería a hacerlo. ¿Yo? No, Josué. Sí, 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 todo. I drink tea. Yo tomo té aquí. Sí se ve. Are you sure it's tea? Yes, it's tea. Es que me duele mucho, mucho la garganta cuando estoy hablando por mucho tiempo. Entonces tomo el té caliente para que no... no se le enfríe. Ajá, es que, o sea, si tomo agua helada me hace daño, así que... It's better hot. Mm. Y del café no soy amiga, así que. It's... My stomach hurts. Me duele el estómago si tomo café. Gas. Mm-hmm. So algo así. Like gastritis, yes. The coffee. No me pasa a mí. One pleasure of my life. Yo tengo que tener una grande ganas de comer café y tiene que ser con pan para chupinarlo. Ajá, 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 así lo paso, sí. Y tiene, el mío más que todo es como esto de café y esto de leche. Espérenme que ya vino Mario, lo voy a unir aquí a un breakout room. Ok. Ok, bye, guys. Bye. Yo solo el shul, porque... si le pones el call, no te lo va a aceptar, quizás. En la 14. Sí, sí tienen que poner ahí el shoe call. Espérenme, 14. Espérenme, espérenme, voy a ver aquí cómo aparece. 14, 14. Yes, he should call the doctor. Yes, ya ven, no me hagan caso. Pero ahí está puesto ya.
Cuando pongan así. Negaciones, escriban shouldn't, porque así lo acepta la plataforma, ¿ok? Así lo hemos puesto en todo. Ok, good. Should be. Teacher. What happened? Josué dice que canceló el regreso para ver si lo puede llamar otra. ¿Y cómo lo canceló? Creo que le dio la X. Bueno, pero ya en 7 segundos va a traer a todos. Ah, vaya. Que les da 60 segundos para que vuelvan voluntariamente y ya después lo saca todos de la plata. Los breaker rooms. Guys, solo vengo a pasarles asistencia. Yo sé que muchos no han terminado, pero antes de pasar asistencia, I want to say congratulations. Voy a darle felicitaciones a las personas que yo llegué. Y no solo estaban hablando en inglés, sino que estaban hablando de las policies, que a varios se les olvidó que eso íbamos a hacer primero. So, Boris en Noah, en Marlon, en Ellie. Very good job ahí. Trabajando en las policies, talking in English about the policies. So, thank you, guys. Y los demás, ya saben que lo vamos a hablar después, ¿ok? So, let's go with Josué Fernando Mármol Fuentes. Josué. Present. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present, present. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está aquí. Brenda Guadalupe Hidalgo Arévalo. Present. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Se me desconectó, Manuel. Carla Lorena Ventura Reyes. Present. Eleonora Hernández Torres. Eli, no le escuché, si puede repetir, por favor. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. Yvette Carolina Valiente Flores. Present. Okay. Present. Okay. Estamos bien. Thank you very much, guys. So, algunos están completando todavía eso. ¿Por qué les pedía yo que hablaran de las policies en su compañía? Porque voy a ir después breakout room por breakout room y voy a escuchar una conversación de ustedes hablando de las políticas de su compañía, así como la que estaba ahí en el libro, en el manual. Ok, so voy a ir a la breakout room y si yo de casualidad no escucho a alguien hablando y les digo, ok, vamos a ver cómo están hablando sus policies y ustedes tienen que hacer la conversation para mí. No tienen que escribirla,
literalmente, pero van a tener que hacer la conversation for me, ¿ok? Van a tener que hablar de eso. Like, hi, I don't know, Pedro, how are you? Very good. Look, I want to know about the policies in your company. Ah, ok, the policies in my company is I should wear an uniform to work, a uniform to work. I shouldn't smoke inside the office, and I should be on time, okay? And what about you? Oh, I have this. Oh, me too. Okay, that's what I want you to speak like that. Para hablar de eso, okay? Okay, vamos a los breakout rooms. Let's go. Y ahí voy a ir uno por uno, escuchando las conversaciones y viendo los resultados de sus notas. Yes. Okay, guys, necesito escuchar su conversation, a ver. My work. ¿Sabe quién va primero? The employees in my work, the employees shouldn't sleep in workhouse. Okay. ¿Se le va a preguntar a alguien más? Bien. ¿Cómo le va a preguntar? Usted, Reyes, le va a preguntar a alguien. ¿En what about you, Ronald? ¿En Carlos? ¿Should you wear a uniform? ¿En you, Ronald? I shouldn't use the uniform in my work. And I should go to 6 a.m. 6 a.m. Se le pregunta a Carlos. Carlos, would, yes. ¿Cómo se pregunta, teacher? No, should you, y le hace la pregunta de qué. Carlos, should you use the uniform in your work? Yes, should. Where? Yes. No se diga use, es I should wear. Yes. I should wear appropriately the uniform the different day. Use 3 colors: blank, the gray, green. So. Okay, good guys. Sigan ahí trabajando. Ya voy a volver para ver su nota. Our policies is. When to use the conference room,
You should be only four person. Four. Terminaron la worksheet. Yes. Quiero ver ahí, compártame pantalla. I/10. What? 9/10. /10? 10. It has 30. ¿Cuál no salió malas? Esta. Should. Nobody should. Nadie debería. No, nadie no debería. Entonces es should, tendría que ser should. Ah, nobody should use a laptop while running. Nadie debería usar una computadora mientras corre. Okay. Okay. Tom. ¿De las demás estamos bien? Yes. Bueno, sí. Tom should. Let me tell you a one police in my office, please. Yes, yes, okay. When you use the conference room, we should be four person. Four people in the conference room? Four people. Yes. Okay. We should be people. Okay. And you, Yvette? A policy in your job? I shouldn't be in my work after 9 a.m. Después de las 9? Yes. Ronald? Early? In the office, yes. It's one, but there are another policies, several policies. Yes, I bet they are. Son bastantes policies, right? A lot of policies. Okay, good guys. For example, I should be to stay, how do you say, pendiente de este lado, el teléfono. I shouldn't be paying attention to my phone, diría yo. Because it's my advice as consejo. It's the policy in my work, podría decir. Instrumento de trabajo que. Oh, like that's my main work instrument or my main work gadget. Gadget le diría yo porque lo tecnológico se le dice gadget. My main gadget. Okay. In my job. Okay, yes. Very good, guys. Voy a ir a las otras breakout rooms. Thank you. The homework, the number 4. Very good. Aquí es should porque nadie debería utilizar su laptop mientras corre. Porque aquí dice nadie no debería utilizar su laptop. Y aquí es nadie debería, right? Okay. We are thinking about there is left the use. Like nobody should use a laptop. Oh, yes. Pero nosotros tienen unos compañeros pusieron use, pero siempre se la dio mala porque es should. Okay, voy a ir a los otros breakout rooms, guys. Permítanme que ustedes ya vi que están bien acá. I don't like use that because the IT manager can see the password. Okay, guys, so you're speaking in English. Very good, very good. Era lo que yo quería. Pero, ¿cuánto sacamos? 8 de 10. Sí, ya vi aquí, ya vi cuál fue el error. Que no hay agua, ¿para qué van a dar? ¿Ah? ¿Qué? No, pero yo puse Shuren. Lo escribí mal, escribí la D antes de la E. Ok, very good. A ver, aquí es Shure.
Tendría que haber sido should en la 4. Porque es, nadie debería. Nobody shouldn't. No, nadie debería. Pero si dicen oh. Nobody shouldn't, están diciendo nadie no debería. No debería. Ah, that's true. Hey guys, okay. Ah, porque ya dice nobody, ¿va? Yes, nobody. Ah, so. Ya dice nobody. Okay, good guys, permítanme que ya voy rápido aquí. What? What happened? I don't know. My esa dad. La tengo mal escrita, esa la acepto, pero las demás. Si puso should not, no se la agarraba. Tendría que haber sido shouldn't. Ah, pues solo esta. Abreviado, solo abreviado. Y estoy viendo varios should not. Yes. Yes. Eso es. Yes. Ok, guys, les voy a explicar algo, así que voy a volver a que vayamos todos para allá. So I'm gonna close the breakout rooms. Ok, guys, les voy a explicar así rápidamente una cosa que todos tenían problemas acá. Así que antes de que nos veamos rapidito, voy a explicar esto. So, I don't know. No, esta no tenía problema. Creo que en esta había un problema. Yo en la primera tengo problemas, teacher, porque de ninguna forma me sale. ¿En la tarea 11? ¿En esta? No, en la primera. Que es de cumplir. Ah, sí, creo que sí, esa es. Sí, pero aquí solamente tiene que elegir cuál es. No, es una de complementar, no es esa, pero sí es de la 3. De los esta. Ah, esa era. Si no han puesto un punto al final de la oración, va a estar mala. Miren. Y luego el verbo lo tienen que poner en presente perfecto. El cuadrito rojo que tienen a un lado. Ok, el presente perfecto tiene. Sí, el punto y tienen que poner el presente perfecto. Y luego la inicial mayúscula. Y tienen que poner el has o have según corresponda. Por ejemplo, Mario es tercera persona, obviamente vamos a ir con has. Aquí lo mismo, has. Ok, entonces eso, si pueden háganlo de nuevo, recuerden que tienen que poner el has, not, el verbo tiene que ir en su forma del pretérito, past participle, ok, present, el pasado participio, ok, con ed o ya sea con otra, de otra manera. Ok, aquí era el problema ese, el punto, y que tenían que poner el correcto que correspondía de estos. Ahí tenían varios problemas. Así que yo no les voy a dar más abajo porque les voy a dar todas las respuestas. ¿Y para qué quieren ustedes todas las respuestas? Ok. Esa estaba fácil. Pero el primero yo lo tenía igual, pero siempre me lo da malo. ¿Este? Sí. Mario. Así, exactamente Mario. Como yo lo tengo. Exactamente. ¿Con el punto al final? Sí. Se lo acabo de poner y lo tengo abierto. Lo mismo me pasaba a mí, por eso ya no seguía haciendo. ¿Cómo dices? Sí, se da un espacio. Sí, si se da un espacio extra, se le pasa el problema. Creo que Ronald Osvaldo tenía el mismo problema, ¿verdad, Ronald? Sí, yo tenía ese problema y a todas les hacía falta el punto, pero solo les puse el punto del final de la oración y me las aceptó como buenas. Uh-huh. Igual, si yo pongo un espacio extra aquí y califico, miren, me sale mal allá. Entonces, si yo he puesto un, o sea, si la oración está exactamente igual, pero se me fue un espacio, me va a salir mala. Yes. ¿Okay? Si igual aquí al inicio de la oración, donde voy a escribir Mario, ahí puse un espacio, me va a salir mala. Entonces, tiene que estar exactamente, cuidadosamente de esta manera. Si aún poniéndola toda cuidadosa, así,
le sale mala, entonces mándenme una captura. Aquí ya me tendría que salir buena, miren. Ok, you see, 20 of 20, ya 20 de 20. Si a alguien aún así le sale mala, poniendo todo bien, sin espacios antes, sin espacios intermedios, con la forma correcta del auxiliar, con el verbo en pasado participio, y con el punto, si aún así le sale mala, me mandan captura. Y creo que ese era el problema de varios, y creo que esa era la tarea más compleja que tenían. Porque de ahí las demás... La última, veamos la última. No, ahí estamos bien también. Ah. Ok. No. Ok. So, a veces es eso. Un puntito, una mayúscula que se vaya. O sea, siempre hay un problema ahí. O sea, si se saltan algo, si ponen un espacio que no va, siempre les va a dar problema. Ok. Si aún así tienen problemas, escríbanme y díganme, ¿verdad? Porque si la nota, si le va a afectar, si no lo tienen todo bien. Si solo una le sale mal de todas, pues no hay problema. Pero si le salen mal varias y usted las pone de una manera y otra y no sale, vamos a ver cómo arreglamos el problema. Varios me han escrito para arreglar esos problemas y hemos visto cómo los arreglamos ahí. Así que eso sería lo que les quería explicar. Hagan las tareas, necesito actualizar notas. En especial voy con Mario y con Alessandra, ¿ok? Good. Okay, teacher. Bien. Bye bye, guys. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Comenten la publicación que voy a hacer, please. Okay. Teacher, gracias por lo del permiso. ¿Cómo? Yes. Gracias por lo. Yes, Mario. Is he better? ¿Cuál es la segunda vez que fue lo aprendió. Pero, Mario me decía, ¿está mejor su niño? Ya voy con Josué. Mario. Ah, fíjese que. De repente, bien raro, pero ya ahorita ya se quedó dormidito, pero okay. Sí, tuve que dar ahí medicina. Ok, very good. Esperemos que si no sea nada grave, ¿verdad? Sí. Sí, ojalá que no. Ok, very good. Josué me decía. ¿Y ahora? ¿Cuál va a ser la publicación ahora? No, pero si yo sí. Ahora voy a pedirles que escriban una policy de su empresa, pero tienen que esperar a que yo lo ponga para ustedes empezar a comentar, ¿ok? ¿De qué unidad? Yo sí. Paso. Sí, la primera, ¿ahí dónde va a estar? En la unidad 4, en la primera videoconferencia, abajo va a aparecer la publicación ya. Ah, bye. Okay. Bye bye. Okay, bye. Bye bye, guys.